El grupo ha ido creciendo y ha habido sustituciones y la última ha sido la última incorporación, las chicas. Y bueno, sustituible es que todo enriquece. Entonces, claro, cuando tienes un pastel con todos los ingredientes, pues ya no quieres tener menos. Y cuando está la banda al completo, la verdad que la energía que hay es muy buena porque todo el mundo pone mucho cariño y la aportación de cada uno es indispensable. Así que estamos muy contentos con la formación tal cual está. Realmente Blues Brothers fueron el dúo, lo que era Dan Aykroyd y John Belushi, que trabajaban en lo que era en los 70 en la televisión de americana, en el programa Saturday Night Live. Y entonces ellos surgieron realmente como una especie de sketch gracioso, hicieron lo de Blues Brothers y a raíz de ahí después montaron el grupo. La banda realmente no es el estilo, realmente es como fueron grandes Blues Brothers, en, como decía Michelle, que dos actores cantantes de la televisión americana hicieron suyas canciones que no eran suyas, o sea, recuperando grandes clásicos del blues y del soul, incorporándose al cancionero popular americano y casi al cancionero popular mundial. Esto ya es una música que traspasa fronteras, barreras, océanos y estilos. Esto lo escuchan niños, lo escuchan padres, vienen a veces a vernos familias enteras y están todos bailando y cantando como locos. Así que si ellos lo pasan bien, nosotros lo pasamos muchísimo mejor. Somos los Blues Brothers de Madrid y mandamos un saludo a toda la gente de Salamanca que ve el programa Sin Complejo.